Falta poco para el fin de año y aún así las chicas de Hash no dejan de entregarle buenas noticias a sus fans. El día de hoy, en el programa de Paola Rojas, Hannah y Ashley anunciaron su nuevo sencillo, el tema ¿Qué me faltó?, por lo que sus fans ya podrán escuchar el tema en la radio a nivel nacional. Hash en el Palenque Culiacán 2018, donde interpretaron muchos de sus éxitos, entre estos, su nuevo sencillo, ¿Qué me faltó? Foto, el debate. Además, junto con el anuncio del nuevo sencillo, ¿Qué me faltó?, las chicas de Hash fueron sorprendidas por la entrega del reconocimiento especial a Zou. Uno Rafila hecho realidad por más de 600.000 copias vendidas en todo el mundo y la certificación de platino a su más reciente álbum, 30 de febrero. El pasado sábado el álbum 30 de febrero cumplió un año de su lanzamiento, un disco que ha significado la madurez de Hash con una trayectoria de 15 años. El estilo renovado ha confirmado su liderazgo dentro del pop de habla hispana, ya que todos los sencillos de este álbum han obtenido certificaciones: 100 años, disco de platino oro, en México, disco de oro, en USA, y doble platino, en Perú, No pasa nada, disco de oro, eso no va a suceder, disco de oro. Además, la plataforma Spotify la reconoció a Hash dentro de su top 5 de las artistas femeninas más escuchadas en México, mientras que Apple Music ubicó a 30 de febrero y Uno Rafila hecho realidad dentro de los 100 álbumes más escuchados del 2018 en el país. Con el tour emprendido gracias al lanzamiento del álbum, las reinas del Sold Out una vez más han hecho honor a su nombre. Tan solo en México Hash ha ofrecido 4 sold outs en el Auditorio Nacional, de los cuales la última fecha ofrecida quedó grabada para un DVD en vivo que saldrá este próximo 2019, año prometedor en el que seguro repetirán la hazaña en el Coloso de Reforma, ya que abrieron 2 fechas más para el 1 y 2 de febrero. Pero este éxito lleno de sold outs también ha conquistado múltiples fechas en Estados Unidos, España, Centro y Sudamérica, lugares que recorrieron a lo largo de todo este 2018. Punto. En esta nota.